Hola a todos, amigos, en el pasado ya he hecho videos en cómo las skins de Wild Rift a veces superan a League of Legends en el 99% de los casos. No solo eso, sino que algunas skins han sido rehechas desde cero, cambiando el concepto inicial y aunque sean la misma skin, traen algo totalmente diferente. Pero me puse a pensar, ¿qué hay de esas skins que siguen siendo exactamente iguales? Pero el hecho de tener buenos gráficos hacen que cambien en un 100%. Simplemente comparándolas, podemos ver qué tan limitado está League of Legends de computadora, a diferencia de Wild Rift, y como un concepto que es buenísimo, puede llevarse a su máximo esplendor. Probablemente lo que Riot estuvo buscando desde que creó estas skins, y hasta ahora les pudieron dar un final bueno. Empecemos el video. Y es que este video comienza porque en mi vida de midlaner estaba jugando Kassadin y de repente vi su skin, Kassadin Segador Cósmico, en Wild Rift. Y al momento de verla dije, estoy 100% seguro de que este skin no se ve tan bien en la versión de PC. Y dicho y hecho, realmente la versión de Kassadin de celulares es realmente increíble. Ver cómo se mueven todas esas partículas dentro de su traje en un cuerpo que está formado supuestamente de galaxias es perfecto. Perfecto. Comparándola con la skin de PC, parece que el otro simplemente se puso una playera con estampado de estrellas y listo. Incluso si vemos el modelo 3D de la versión de PC, podemos ver que literalmente esta ropa de la que hablábamos existe realmente, porque por dentro este modelo es simplemente hueco. Siendo en pocas palabras, como si tuviéramos una manta en movimiento. Gragas fue uno de los campeones más mejorados dentro de Wild Rift, y es que las dos versiones difieren muchísimo. En la de celulares este fue uno de los campeones que más cambió desde la salida del juego, pero no creí que sus skins cambiaran tanto, en especial la skin de Gragas Rompebarriles, porque esta podría decirse que no es una de las skins viejas, no está ni cerca de estar en las primeras skins de Gragas y toda la historia que este tenía a lo largo de los años, pero dentro del juego simplemente la diferencia es brutal, porque en el splash art de PC se ve muy bien, pero dentro del juego Gragas se ve cero intimidante, ya lo estás viendo en pantalla, viéndose mucho más pequeño desde el punto de la cabeza y mucho más redondo de lo que debería ser. La versión de Wild Rift simplemente es superior en todos los aspectos, no solo por el traje, sino que probablemente lo que más afecte es su cuerpo. Renekton tiene dos skins que al momento de hacerlas exactamente iguales, las hicieron brillar muchísimo. Probablemente el caso más famoso de Renekton es la skin de Renekton prehistórico, esta versión donde Renekton asimila a ser un dinosaurio. Bueno, en la versión de PC el splash art es muy bueno, pero dentro del juego Renekton simplemente se ve mal, y se ve extremadamente mal. Obviamente esto lo disimula desde un ángulo donde desde arriba de la cámara no se verán todos los detalles de abajo de Renekton, haciendo que realmente su armadura del pecho para abajo no importe nada, y su cara menos. Bueno, la versión de PC realmente lo mejora, porque su armadura está ahí, pero los detalles en esta la hacen ver todavía más grande, en especial la parte del pecho. No solo eso, sino que los detalles dentro del cuerpo de Renekton lo hacen ver todavía más dominante, esas escamas que se ven mucho más agresivas y grandes. Otra skin de Renekton que los detalles la hacen brillar muchísimo es la skin de Renekton Tierras Calcinadas. Y es que esta skin dentro de PC, no les voy a mentir, no es mala. Incluso se puede considerar como una skin decente comparada con la media de la mayoría de las skins de LOL, las cuales hoy en día parecen de un juego muy desactualizado. Pero la versión de PC hace milagros con esta versión, en especial porque hablamos del punto de vista. Lo más importante de una skin en un campeón de League of Legends a la hora de jugar se podría decir que es la parte de arriba, ya que es la única parte que verán los jugadores. Bueno, esta skin mejora la armadura de Renekton, le añade efectos y la hace ver genuinamente viva. Ya no es una armadura inmóvil ni lava que simplemente está ahí por accidente. Todo hace un sentido y una skin que es totalmente igual, con todos estos pequeños detalles, luce de 10. Las skins proyecto de League of Legends son realmente increíbles, literalmente es una de las líneas de skins que Riot cuida más y que más se esfuerzan porque los jugadores las quieran, debido a que estas venden mucho. Bueno, las skins proyecto en Wild Rift han sido mejoradas a un punto donde simplemente se ven mucho mejores. Probablemente el ejemplo más claro es la skin de Jhin proyecto, el cual estéticamente lo hace lucir súper ligero y súper fuerte. No solo eso, sino que alrededor de su cuerpo su armadura es fortificada con micro detalles en todas partes, lo cual lo hacen ver mucho más realista, y no simplemente un traje con algunas cuantas prótesis robóticas.
El cambio que más me gustó es que dentro del juego, para ahorrarse un modelado más fuerte, Riot simplemente no le puso cara al Jin de PC. Sustituyeron esta con un casco que brilla de color rojo, dando el engaño de que Jin sí tiene un rostro modelado, pero realmente es un casco con luces. Bueno, en la versión de PC, aunque también es un casco con luces, estas no son luces como tal, sino que directamente es un casco modelado con los colores emitiéndose desde dentro del casco, dando una sensación muchísimo más real de un rostro, algo más parecido a lo que nos promete el Splashar de este campeón. A ver, ya sé que la skin de Wukong Volcánico no es la mejor skin del mundo, ni siquiera su Splashar es tan bueno. Dentro del juego fue la primera skin de Wukong y no se espera mucho de ella, pero League of Legends de PC se superó, porque desde que salió Wukong está seguido siendo la misma dentro del juego, con muy pocos detalles. A ver, se puede salvar si simplemente juegas LOL y desde arriba ves un Wukong rojo, pero al acercarnos un poco a su modelo, sí, yo también lo sé. La versión de celulares hace un esfuerzo muy grande para hacer que estas llamas parezcan vivas y no simplemente un pelaje rojo con cara de... Wild Rift no solo lo hace ver dinámico, sino que vivo. Ya no es un muñeco de plástico de mala calidad, ahora es un campeón de un videojuego. Esta es una de las pocas skins donde sí se ve un cambio real, ya que la versión original era demasiado mala. Hablamos de que Jin no tenía cara dentro del juego, y más bien era una luz dentro de un casco. Bueno, con la skin de Jin cósmico, Riot se supera todavía más, ya que en esta ocasión directamente no hay un casco, simplemente el modelo tiene la cabeza vacía, siendo una capucha así sin nada dentro, pudiendo verse el interior del campeón. Claro, dentro del juego esto cambia, ya que le saldrá una luz dentro de su cara, terminará dando la impresión de que hay algo ahí. Lo cierto es que si vemos un modelo, no lo es. Es un poco complicado juzgar este aspecto, porque probablemente Riot no puede emular luces, y hacerla de manera física no se vería nada bien. Simplemente las limitaciones están ahí, y por eso la versión de PC tiene que jugar con todas estas partículas para que la skin resalte. Lo bueno es que en la versión de celulares esto no ocurre, y podemos ver un con un rostro. No solo un rostro, sino un cuello de paso y un cuerpo totalmente diferente al del G original. Algo parecido al skin de Kassadin, donde no simplemente se ve que es un traje, sino que las partículas dentro de él dan la impresión de haber algo más. Simplemente la elección de colores en esta ocasión fue genial, porque aunque sean los mismos colores, dentro de Wild Rift estos aciertan más, siendo un poco más fuertes, menos diluidos, haciendo ver a G muchísimo más épico. Por mucho que el G de la versión de PC sea bastante bueno, no es rival para la versión de celulares en esta ocasión. La skin de Kai'Sa, Ángel Exterminador, es una de las mejores skins dentro del juego, y realmente la de PC es genial, pero la de Wild Rift simplemente dio un paso adelante. Si vemos la comparación, la diferencia se encuentra mucho en la armadura, que es un poco más grande, con un poco más de detalles y muchos más puntos salidos de ella. En el rostro también podríamos encontrar algunas diferencias, pero la definición del traje del cuerpo combinada con esa armadura tanto en los brazos, piernas y cuello hacen que la versión de celulares se vea muchísimo más estilizada, como una versión mejorada de la primera skin. Gente, en este momento deben de estar pensando: Leo, deja de decir tantas cosas buenas de Wild Rift. Tranquilos, la siguiente semana tendremos la versión totalmente al revés, donde hablaremos de esas skins de Wild Rift, las cuales, a pesar de haber salido 3, 5 o 10 años después, fueron inferiores a la versión de PC. Por lo mientras, finalicemos con el último punto de este video, la cual es Leona Eclipse Solar, que haciendo la comparación directa, si vemos sus armaduras, estas son bastante parecidas. Mientras más las observes, te darás cuenta de que no hay tanta diferencia, pero las cosas se ponen buenas justamente cuando las ves de lejos, porque esos micro detalles en la armadura donde resaltan todos sus bordes hacen que este skin parezca un skin totalmente diferente, mucho más grande, mucho más definida, con muchos más detalles, a ser simplemente una armadura totalmente negra con apenas unos toques de grises. No solo esto, sino que las armas en Wild Rift se ven muchísimo mejores, resaltando más los colores. Sin duda, este tipo de detalles de relieves en todas las armaduras fueron lo que hacen que Wild Rift simplemente sea superior. Un detalle de pintado o de iluminación hace simplemente que la armadura cobre vida. Y bueno, gente, eso fue todo por esta ocasión. Ojalá les haya gustado el video. Dime, ¿qué skin has notado que cambió demasiado en la versión de Wild Rift? Una vez más, a mí me sorprendió mucho Kassadin y por eso se creó este video. La siguiente semana ya se los spoileé un poco, pero tendremos la versión al revés, esas skins que no mejoraron nada o casi nada.
Por mi parte ha sido todo, nos vemos en el siguiente video. Te voy a dejar dos videos a continuación, los cuales están buenísimos, y mis redes sociales en la descripción por si gustas seguirme. Hasta la próxima, adiós a todos.